Sí, las manos, sí. La siguiente ponencia es sobre fachada autoportante de ladrillo cara vista para cumplir el DBHE del código técnico. Fachada de estructura. Tenemos con nosotros a Concepción del Río y viene el nombre de Hispalit Geohidrol. ¿Cuál es la tuya? Muchas gracias, José Antonio. Bien, muchas gracias por la presencia y por la oportunidad que nos ha dado el Torroja para presentar lo que es, más que productos en sí, en realidad es un sistema constructivo, un tipo constructivo. El tipo al que me voy a referir se bautizó con la marca estructura y fue promovido por la sección cara vista de Hispalit y surgió hace una década, cuando el escenario en realidad era otro. Surgió ante el escenario que planteaba la nueva normativa, que era el código técnico. La verdad es que el objetivo de la marca era aportar o investigar, indagar soluciones para la unidad constructiva, una unidad constructiva tradicional que era la fachada de ladrillo. Y el objetivo era, sobre todo, cumplir otro tipo de, vamos, requisitos que hasta entonces no habían sido objeto de normativa, sobre todo requisitos relacionados con la estabilidad. Y estoy hablando pues del año 2006, cuando las exigencias de ahorro energético en realidad no eran demasiado fuertes. El proceso que se hizo, que además fue acompañado de ensayos, un PROFIT que se desarrolló aquí en El Torroja, fue pues estudiar sistemáticamente las soluciones que han venido surgiendo para las fachadas de ladrillo cara vista, desde la solución convencional hasta distintas alternativas que han ido surgiendo pues a lo largo del siglo pasado. Y después de un estudio riguroso, sistemático, con ensayos, se manifestó como el tipo mejor o más adecuado, el tipo autoportante que ahora definiré. Un tipo autoportante que además la empresa, una empresa Geohidrol, que era empresa, es empresa líder en fabricar, investigar y aportar soluciones de fachada, pues tenía desarrollado ya por aquel entonces un sistema que es el sistema GAS, que contempla distintos tipos constructivos, porque significa que son un sistema, una fachada GAS es una fachada calculada por Geohidrol. El sistema surgió casi a la vez y al amparo del código técnico, cuando había modelos y procedimientos de análisis, y en aquella época ya el producto estrella, digamos, del sistema GAS era también el tipo autoportante, con lo cual pues una estrecha colaboración entre la sección cara vista de Hispalit y la empresa Geohidrol pues dio este producto que ya digo lleva una década en el mercado. Claro, ahora me faltaba una diapositiva dando entrada al nuevo escenario que tenemos con la actualización del DB de ahorro de energía. Bueno, ya se ha hablado suficientemente del incremento notable de la exigencia, que conduce a un incremento notable también de los espesores de aislamiento y, sobre todo, el cambio de filosofía. Ya para cumplir no basta con controlar una serie de parámetros que caracterizan la envolvente térmica, sino que además exige un cálculo de la demanda en el que, bueno, los puentes térmicos tienen una influencia definitiva. De hecho, el documento de apoyo a la nueva versión del DBHE lo dice explícitamente: los puentes térmicos hay que resolverlos.
la, no sé, el recurso de incrementar el espesor de aislamiento, etcétera, ya se ha comentado aquí que es un recurso que tiene un límite, pero no puede resolver. La influencia, la verdad, de los puentes térmicos depende de la zona climática, del entorno, etcétera, pero puede el resolverlos o no, pues puede ser decisivo a la hora de cumplir la exigencia o no. Entonces, lo que nació como un tipo constructivo, que ahora comentaré las ventajas que tiene, un tipo constructivo para resolver problemas, sobre todo de estabilidad, y evitar los procesos patológicos que venía teniendo esta unidad constructiva, pues al final se decantó como casi el tipo constructivo de fachada de ladrillo cara vista que cumple las nuevas exigencias de ahorro energético porque elimina totalmente el puente térmico. Entonces, centrándome, y para no demorarme mucho, en lo que es el tipo autoportante, en su característica fundamental, pues está aquí representado. Casi suelo decir que se caracteriza más por lo que no precisa que por lo que precisa. Se fundamenta en construir la hoja de ladrillo sustentada sobre sí misma en toda la altura que permite el cálculo estructural. Les puedo decir que el cálculo estructural, cogiendo la resistencia del ladrillo, el ladrillo se ha utilizado habitualmente para soportarse no solo a sí mismo, sino para soportar forjados de los edificios. El cálculo estructural con un ladrillo de menor resistencia de todos, a 3 metros de altura que tiene la fachada, que son unos 5 kN por cada planta, pues así fácilmente resiste 20 plantas, sin necesidad de tener ningún soporte ni ningún elemento de sostén intermedio. Hombre, quitándole la reducción que supone el pandeo y la acción de viento, se puede quedar en 10 plantas sin hacer números. Eso está ensayado aquí en el Torroja y además el propio peso lo que hace es incrementar sustancialmente la resistencia frente a acciones horizontales. Lógicamente, el único problema que tiene, bueno, que tienen todos los muros cuando dejaron de ser muros de carga, son las acciones horizontales. Es decir, las fachadas hay que calcularlas a viento, a acción horizontal. Y basta simplemente unos dispositivos de retención para que, por supuesto, cuentan con el marcado C correspondiente, con la prestación estructural declarada, pues para retener, de los que ahora hablaré a continuación. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que al construir el muro de fachada separado de la estructura del edificio, pues se elimina, por supuesto, el puente térmico. No hay puente térmico, se pueden revestir perfectamente los frentes de soportes y de forjados y se elimina el puente térmico. No es que se resuelva, es que se puede eliminar. El conflicto que supone el contacto o el encuentro de la fachada con el forjado, que ha sido el caballo de batalla pues de todas las soluciones que se han ido produciendo. La diferencia fundamental, esto lo quiero decir porque por eso le dimos el nombre de autoportante, respecto de la fachada convencional confinada e incluso respecto de otras soluciones que han ido surgiendo, ya digo, pues desde la segunda mitad del siglo pasado, es la concepción de lo que es el muro de ladrillo. Mientras que en las otras soluciones el muro se consideraba como un peso muerto, desde que los muros dejaron de ser muros de carga, la fachada era un peso muerto que hay que conducir y canalizar hacia la estructura del edificio. El tipo autoportante desarrollado con el sistema GAS, el muro es un elemento esencial y participa del comportamiento estructural. El muro es el principal elemento resistente de sí mismo. Entonces, y además, la carga gravitatoria debido a su peso contribuye también a la resistencia a acciones horizontales. Aunque surgió como un sistema nuevo, ahora ya no es nuevo, claro, pero surgió como un sistema nuevo, yo siempre decía que la paradoja de la novedad pues es que era más bien una mirada atrás de lo que hubieran hecho nuestros mayores si se hubieran tenido que enfrentar, digo mayores, a los varios siglos anteriores. ¿Qué hubieran hecho si se hubieran tenido que enfrentar a resolver un muro, una fachada de un edificio moderno que ya no es muro de carga?
Entonces, yo creo que hubiera atendido fundamentalmente a dos cuestiones. Primero, darle continuidad. El muro tiene que ser continuo, un muro de ladrillo, continuo. Y segundo, cuanta más carga gravitatoria que pudiera tener, mejor para hacer frente a la acción horizontal. Bueno, pues simplemente con esta mirada atrás, de esta mirada atrás, digo, surgió el sistema. Y ahora ya paso muy deprisa. Vuelvo a decir que, claro, ante el nuevo escenario que tenemos, elimina totalmente el puente térmico. No quiero decir que sea la única solución en fachadas de ladrillo, nunca me gusta decir que es la única, pero sí puedo decir que con este tipo constructivo la exigencia se cumple mucho mejor. ¿Qué duda cabe que la continuidad que caracteriza a este sistema habilita la posibilidad de continuidad de todas las capas que constituyen el cerramiento? Entonces, a las ventajas estructurales, que fue por lo que nació, en que la fábrica trabaja en la mayor medida posible a compresión, que es su forma natural de trabajar, las constructivas, de eliminar el conflicto del encuentro con el forjado. El conflicto del encuentro con el forjado es difícil, porque si hay mucha entrega, la plaqueta queda con poco espesor y peligra su estabilidad, y por el contrario, si se reserva mucho espesor para la plaqueta, lo que peligra es la estabilidad del muro. Es un detalle constructivo muy difícil de resolver. Con ese sistema no hay detalle constructivo que resolver. Y luego, que duda cabe, que las ventajas funcionales referidas a los puentes térmicos, lógicamente, y a la posibilidad de ventilar la fachada. Para conseguir una fachada ventilada, pues basta darle el reglamentario espesor a la cámara y dejar llagas sin mortero, que ya existen piezas de remate para que no entren insectos, etc. Ahora bien, esto... El concepto lo acabo de explicar, pero la implementación en el mercado requiere pues, un sistema y requiere productos, y productos con prestación estructural. Son productos que se vienen usando, sí, gracias, son productos que se vienen usando, pero que se han usado algunos de ellos como profilácticos, es decir, para prevenir fisuras, para prevenir procesos patológicos. Pero en ese tipo de solución constructiva hay que, fundamentalmente, que resistir acciones estructurales. Y eso requiere, ya como repito, prestación estructural. Los productos auxiliares son fundamentalmente los anclajes, que es el elemento de retención, y que en las fachadas confinadas no hace falta, porque la retención se consigue por efecto arco contra los forjados, y en ese tipo de fachadas necesitas el elemento de retención. Y como los elementos de retención, existe la posibilidad de ponerlos a la hoja interior, pero es preferible liberar la hoja interior de este cometido, pues van a los soportes del edificio y a los forjados. De manera que hay unas luces suficientemente importantes como para que la resistencia propia a flexión del muro, pues en determinados casos no es suficiente y se complementa con armadura de tendel. Entonces son la armadura y la armadura de tendel y los anclajes. Bien. La armadura de tendel se introdujo en España hace casi 20 años, todo el mundo la conoce y aumenta la prestación estructural. Pero, o sea, aumenta las prestaciones, evita fisuras, etc. Pero necesita fundamentalmente unas condiciones de extremo que la armadura tradicional no tenía. En esto es en lo que la empresa Geohidrol ha investigado durante los 5 últimos años, hace 5 años ya que lo tiene en el mercado, para resolver este tema. Y además también afrontar un reto importante, que es la incertidumbre que supone la puesta en obra de esta unidad constructiva. O sea, los muros son extraordinariamente sensibles a las condiciones geométricas. En las fachadas confinadas, al encuentro con el forjado, y en la fachada autoportante, la entrega en el forjado se sustituye por la entrega del anclaje, que también es una condición. Y además, la armadura, si tiene prestación estructural, sobre todo en los extremos de las piezas, necesita tener solape, necesita tener adherencia, y para que los esfuerzos se puedan transmitir, porque si no, no se pueden contar. Y esto pues estaba un poco era una asignatura que tenía pendiente, y estos productos tienen totalmente garantizado estas prestaciones. Pero sobre todo, no solo resolver el tema que quedaba por resolver, sino que además se puede controlar y se puede ejecutar. O sea, el problema de los muros es que son muy sensibles, pero no se pueden ver esas condiciones una vez que está el muro acabado.
con estos novedosos productos, lo que hacen es que se puede supervisar al 100% una vez que está ejecutado el muro. Se puede saber qué cantidad de armadura lleva, si está bien solapada y qué cantidad de anclaje y qué entrega. Las características, pues, son unos separadores que hacen que la armadura se pueda separar y tenga el recubrimiento adecuado y no esté con el mortero, unos testigos que simplemente quedan asomando fuera del muro, simplemente contando los testigos y viendo que coinciden en posición, se sabe la cuantía y si está bien solapada. Y luego, lo más importante de todo, una estructura con las barras terminadas en enchufe que no solo posibilita el solape, sino que invita a hacerlo de manera que queden perfectamente solapadas. Los dispositivos de anclaje, pues, lo que tienen es una forma, de manera que simplemente, una vez que está colocados en el muro, si asoma la parte curva está mal y si no es correcto, porque la entrega del anclaje en el muro es fundamental. Y para terminar, muy deprisa, el proceso constructivo es tan sencillo como colocar los dispositivos de anclaje, revestir con aislamiento los frentes de forjado y soportes, y una vez que está la estructura preparada, levantar el muro con el procedimiento tradicional, es decir, aunque sea fachada ventilada, el muro se construye en primer lugar, el muro exterior. Una vez que está terminado el muro, pues se coloca la hoja interior. La hoja interior debe llevar el aislamiento incorporado por la parte adosada a la hoja interior, para lo cual hay piezas en el mercado que llevan el aislamiento dispuesto, que son machimbradas, o se pueden poner también paneles rígidos planta a planta. Bien, pues con esto queda perfectamente terminado. Y ya sí que muy deprisa, pues una serie de obras terminadas, porque lo más, es un sistema muy sencillo, desde el exterior no se ve, solamente se aprecia porque no se acusan en absoluto los forjados ni la estructura al exterior. No hay plaquetas, no hay, el ladrillo pasa de una tacada de arriba abajo, no hay elementos de sostén, no hay perfiles, consolas, mensulones, y quedan unos paños espectacularmente planos y verticales. Este es un edificio. Aquí le he puesto porque convive el paño autoportante y el otro, otro más, otro que este ya tenía de todo. Esta es una fachada inclinada para que se vea que sin ningún tipo de sostén la fachada puede tener una inclinación de 12 grados, incluso hacia afuera. Estos son paramentos, aquí se ve la luz rasante y esta es una obra de rehabilitación. Y muchas gracias, me pasa un poquito. Muchas gracias.